Los ministros de Exteriores de los países miembros del G7 han pedido este miércoles una pausa humanitaria en la Franja de Gaza para permitir el envío de ayuda al enclave, escenario desde hace un mes de un conflicto en el que esperan también que se respete el derecho internacional. Así lo han reclamado conjuntamente los ministros, entre los que figura el estadounidense Anthony Blinken, al término de una reunión en Japón. Es en este ámbito en el que ven margen para pausas humanitarias y corredores que permitan, por un lado, la entrada de suministros básicos y, por otro, la liberación de los más de 240 rehenes en manos de Hamás, un grupo contra el que han llamado a seguir imponiendo sanciones. También han abogado por mantener la evacuación de extranjeros, que actualmente se limita al paso de Rafah en la frontera con Egipto. La nota expresa clara la condena a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre y el respaldo al derecho de Israel a defenderse, teniendo en cuenta, no obstante, que tanto israelíes y palestinos deben poder vivir con seguridad, dignidad y paz.